Todos los días te levantas para llegar más lejos. Hay ocasiones que sin pensarlo avanzas más de lo que habías imaginado, y justo eso me pasó. Todo comenzó el día en el que algo me apasionó, obviamente era el fútbol. Y yo quería ser futbolista, pero a ver, no me lastimé la rodilla, sino que era malo y tenía que verlo desde fuera. Yo no era privilegiado por tener una zurda como la de Maradona, o una fuerza como la de Cristiano Ronaldo. Yo era un diferente en otra cosa. Y yo no tenía dinero para poder ir al estadio, y mucho menos a un mundial. Tampoco podía grabar a la pantalla porque me bajarían el video, y se me ocurrió grabarme. Ahí explotó todo. Déjenme agradecerles por hacer de este el canal número uno en suscripciones. ¡Nos vamos al Mundial de Brasil! ¡Échale! Quien me conoce bien sabe que la gente me comenzó a ver por los videos de comedia y situaciones del día a día. Pero quien me conoce mejor sabe que fue el Mundial de Sudáfrica 2010. Me di cuenta lo que quería hacer y a dónde quería llegar. Cada que terminaba una copa o torneo, ya estaba planeando el siguiente. Algo bueno. Algo nuevo. Algo diferente. Muy fuera de lugar. Puede pasar que aunque estés, no estás bien. Algo que le guste a mucha gente. A mí nadie me cuenta la medalla de oro contra Brasil. ¡México! La Copa Oro de México contra Estados Unidos. El no era penal. O el gol del Chucky contra Alemania. Yo trabajé para poder pagármelo y estar ahí. Yo te lo transmití desde la tribuna. Yo era parte de los miles de mexicanos que estaban en el estadio representando a los millones que estaban en casa. ¡El Chucky Lozano! Hoy me uno a la fiesta más grande del fútbol con Televisa Deportes. La mejor crónica de Qatar, donde no solo estaré en los partidos de México, sino también en el partido más importante de cada día, llevándote diariamente el mundial hasta tu casa. Próxima estación, Qatar. Y si tienes tele, ahí nos vemos, cachorros.